Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria, seis minutos pasan de la una en punto del mediodía y como les avanzábamos en el sumario... Hoy vamos a hablar de la Fundación Acorde, vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de patología dual y vamos a hablar de trastornos de personalidad. Y lo vamos a hacer con dos de las personas que trabajan en esta fundación: Damián González, muy buenos días, bienvenido Hola, buenos días. a Contigo Cantabria, acompañado por Victoria Sánchez, muy buenos días. ¿Cómo podríamos definir o cómo podríamos explicar a los telespectadores que quizá no conozcan vuestra fundación en qué consiste el trabajo que allí hacéis día tras día? A ver, pues tenemos que empezar por el principio. Fundación Acorde es una entidad no lucrativa que se crea en el año 2013 y desde entonces llevamos trabajando pues precisamente por eso, ¿no? por la salud mental y el bienestar social de las personas. Eh, tenemos dos líneas de trabajo. Eh, trabajamos con personas que tienen patología dual, que luego pasamos uh -huh. a explicar un poco lo que es, y con personas que tienen trastorno de la personalidad. Uh -huh. Luego, eh, esto lo hacemos allí en el centro de sí. rehabilitación que tenemos en Nueva Montaña. Y luego una tercera línea de, de trabajo, una línea, tercera línea de actuación, es un alojamiento supervisado que tenemos para todo tipo de personas que tienen eh, trastornos mentales. Ahí tratamos de proporcionarles pues eh, elementos que cubran sus necesidades básicas, como son vivienda, comida, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Cuáles podríamos decir que son los objetivos de la Fundación Acorde? Pues mira, principalmente el que las personas que acuden a nuestro recurso eh, salgan eh, con un grado de autonomía mayor que el que tenían cuando llegaron a nuestro, a nuestro centro. ¿Y cómo definir la salud mental, que es uno de los temas que tocáis en la Fundación? Cuéntanoslo tú. <laughs> Victoria. En realidad hablamos de no solo mejorar la calidad de vida, sino que sean lo más eh, autónomos posibles. Entonces, de salud mental hablamos cuando hablamos de que las personas tienen dificultades a nivel emocional, a nivel relacional, y que esas dificultades interfieran lo menos posible eh, en las vidas que, que quieren llevar, en los proyectos de vida que quieren que quieren diseñar. En este caso. Eh, lo que hablamos es de tener en cuenta los dos aspectos que llevamos en las dos unidades, sobre todo relacionado con patología dual y con uh -huh. trastornos de personalidad, cómo estas patologías y cómo estas dificultades pueden interferir en su vida diaria. Vamos a hablar, como señala y señalaba Damián también al inicio, en detalle de la patología dual y vamos a hablar también de esos trastornos de, de personalidad. Pero ¿qué podríamos decir o qué podríamos entender por tener una buena salud mental? Que es algo eh, de lo que oímos mucho, yo creo, en, en, en esta época en la que vivimos. La salud mental, tener una buena salud mental. ¿Qué entendemos por ello, Victoria? Hablamos sobre todo de una parte emocional, de saber gestionar nuestras emociones, que no nos invadan, eh, que no nos desborden de tal manera que tomemos las decisiones eh, sobre todo para no sentir, para evitar y llevados eh, por ansiedad. Eh, tener en cuenta también el poder seguir una rutina, el seguir unas eh, obligaciones, eh, aceptar nuestra propia responsabilidad, las consecuencias de nuestros actos. Y una segunda parte complementaria muy importante que es aprender a relacionarnos con los demás, eh, tener unas habilidades sociales, unas capacidades, una empatía, una epatía, una resiliencia, una manera de poder estar eh, con nosotros mismos, con los demás y bueno, cada uno en su casa, con su familia, con sus planes. Uh -huh. Como decimos, la patología dual es una de las unidades que tenéis en el centro de, de rehabilitación. ¿Qué entendemos? ¿Qué es la patología dual, Damián? Pues una forma sencilla de explicarlo sería la siguiente, y es que en una misma persona se dan dos circunstancias. Tiene lo que todos conocemos como trastorno mental o enfermedad mental, una esquizofrenia, eh, una, un TDAH, eh, trastorno bipolar, etcétera, etcétera. Y a eso le tenemos que unir que además tiene una adicción. No que use sustancias o que abuse simplemente de ellas, sino uh -huh. que tiene que haber una adicción a sustancias o también puede ser una adicción comportamental. Eh, por ejemplo, eh, los casos que he comentado antes de trastorno mental unido a un consumo de cocaína, uh -huh. un consumo eh, que, que se que, vuelvo a repetir, se diagnostica como adicción. O de cannabis o de cualquier otro tipo de sustancia. O adicción al juego, adicción a. Uh -huh. a, a lo diré. Eh, a los teléfonos móviles, ¿Sí? etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero siempre tiene que haber eso, una adicción y un trastorno mental asociado. Vale, y cuál es la, la causa, qué causa esa patología dual, precisamente esa adicción, podríamos decir. ¿o? Pues mira, eh, se habla de dos posibles escenarios. Se habla de más, pero bueno, vamos a centrarnos en dos. Eh, se menciona el que puede ser que haya una predisposición genética a desarrollar un trastorno mental y, a, y además a desarrollar un tipo un trastorno de tipo adictivo. Si a lo largo de mi existencia resulta que mmm, bueno pues se dan unas condiciones adecuadas de vida pues a lo mejor resulta que no desarrollo ninguna uh -huh. de esas dos patologías. Pero si resulta que, eh, pues yo que sé, a lo largo de mi desarrollo pruebo las drogas Vale, pues eso puede provocar el que desarrolle mi adicción y, a la vez, eh, desarrolle eh, el trastorno mental. Ese es uno de los posibles escenarios. Otro de los posibles escenarios es que se puede. Eh, como digo, hay predisposición genética a desarrollar un trastorno mental desarrollo el trastorno mental y con eh, ensayo-error pruebo drogas. Entonces, lo que descubro es que esas drogas lo que me producen es un cierto alivio a la sintomatología que yo presento. Entonces, al, o, o al, al proporcionarme este alivio, lo que hago es fomentar ese uh -huh. consumo, con lo cual al final pues, llegamos al mismo punto. Entonces, se habla de esos dos posibles escenarios. ¿Y cómo se diagnostica esta patología dual? Porque me puedo imaginar que también al ir tan relacionada con... Eh, temas de adicciones. Eh, claro, el primer paso es que quizá la persona reconozca que se puede dar este problema. Es difícil el que lo reconozca. Sí, ¿no? eh, sí lo que nos solemos encontrar es que eh, los, las personas que acuden a nuestro recurso eh, han pasado por muchos otros, han dado muchas ah, sí. vueltas, eh, no terminan de tener claro qué es lo que les pasa. Muchas veces se habla de que lo que tienen es un vicio, cuando en realidad no es así, es claro. una enfermedad. Entonces, eh, para hacer un buen diagnóstico eh, es preciso una buena evaluación. Entonces, eh, tiene que haber una, una buena evaluación con pruebas eh, diagnósticas. O uh -huh. sea que, ¿para y no? una vez que se ha hecho esa buena evaluación, se ha diagnosticado, eh, ¿cómo trabajáis esa patología dual desde la Fundación? Pues tratamos de personalizar lo máximo posible eh, cada tratamiento a cada persona que viene. Entonces, diseñamos un plan de trabajo, un plan de tratamiento que eh, pasamos a desarrollar en los siguientes meses. Lo primero que trabajamos es la adherencia al, al, al tratamiento, porque es bastante complicado el que este tipo de colectivo con el que nosotros trabajamos se adhiera al tratamiento uh -huh. farmacológico y luego también al tratamiento psicológico. Entonces, eso es lo más importante que hay que trabajar y es por donde empezamos. Una vez que conseguimos esa adherencia, podemos plantearnos el seguir con uh -huh. otros objetivos. Pero yo te digo que tratamos de que sean personalizados a cada caso. Tú fíjate, no es lo mismo claro. trabajar con una persona que tiene esquizofrenia y consumo de cocaína claro, que con una persona que tiene, tiene trastorno bipolar, a lo mejor, y otro tipo de. Claro, y dentro sí. de la patología dual, eh, ¿existen varios tipos de patología dual? No es que existan varios tipos, lo que pasa es que hay muchas combinaciones posibles. Vale, vale, o sea, Entonces... lo que varía es la, la combinación. Sí, se podría decir así, claro. Y en cuanto a los trastornos de personalidad, ¿qué, qué entendemos o qué es tener un trastorno de personalidad? Porque igual es otro de los términos que hemos escuchado eh, mucho pero que realmente no tenemos claro lo que es tener un trastorno de personalidad. Victoria. Bueno, a diferencia de, de otros trastornos psiquiátricos, aquí lo que hablamos es de una afectación a la estructura de la personalidad. Eh, todos nos conocemos, todos sabemos que tenemos rasgos de personalidad uh -huh. eh, y es importante autoconocerse, como antes hablábamos de salud mental. En este caso, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos de... Un patrón, digamos, eh, muy rígido a la hora de relacionarnos, a la hora de creer saber eh, cómo somos, de percibir el mundo, de entenderlo. Y por lo tanto, esa visión tan rígida eh, nos va a dar muchas dificultades, porque para desarrollarnos y estar en el mundo en el que estamos necesitamos ser bastante flexibles, eh, tener un prisma amplio de, de visión. Y por lo tanto esa rigidez fomenta pues, las dificultades relacionales, emocionales. Todo lo que describíamos antes como una buena salud mental es lo que se ve afectado en estos casos. Y en el caso del de trastorno de personalidad, eh, ¿qué lo puede causar? ¿Es algo que también podemos tener eh, genético y hay gente que lo desarrolla y hay gente que no? En este caso hablamos de múltiples factores. factores podemos sí. hablar de factores biológicos, de una... Hay varias teorías sobre la vulnerabilidad genética también. Eh, también hablamos de, del contexto, de lo que es, eh, al ser un trastorno, un trastorno social, también de cómo nos desarrollamos, en qué contexto, eh, teorías en torno a cómo nos vinculamos a las primeras personas importantes en nuestra vida uh -huh. y sobre todo también a, a circunstancias que hemos podido vivir y qué capacidades o qué sintonía teníamos en ese momento para, para vivirlas. Es un cúmulo de todos estos factores. Y al igual que le preguntábamos a Damián sobre cómo se diagnostica la patología dual en el caso del trastorno de personalidad. En este caso también hacemos una, no, una evaluación, sí. eh, aunque evaluación psicológica y social, eh, aunque tenemos en cuenta que también la mayoría de los usuarios uh -huh. vienen con informes. Eh, vienen con diagnósticos de sus psiquiatras o de profesionales con los que han trabajado. Esto quiere decir que eh, el trastorno de personalidad es complicado, su diagnóstico también. Eh, la mayoría de las personas han pasado por diversos tratamientos hasta que encuentran no solo uno efectivo, sino un momento okay. en el que darse ese autocuidado, un momento en el que mirarse y un momento de su vida en el que pueden realizar ese tratamiento. Tiene que confluir las diferentes circunstancias. ¿Y cómo son estos tratamientos, Victoria? ¿Cómo se trabaja el trastorno de personalidad? En este caso nosotros llevamos tres vías muy importantes, que son la individual, la grupal y la familiar. Necesitamos una atención individual con ellos, por eso lo más importante es crear un vínculo de confianza, que ellos confíen en nosotros y que además se den esa oportunidad uh -huh. de tratamiento, porque al final la persona es eh, lo más importante claro. en el tratamiento ellos, no nosotros. Luego además tenemos una parte grupal con talleres diarios en el que afrontamos eh, cada una de sus dificultades, en las emociones, en el pensamiento, en las relaciones, en el propio autocuidado a la hora de tomar decisiones. Y luego tenemos también una parte familiar eh, para la que necesitamos la colaboración de sus familias y que ellos además den permiso, eh, donde hay un espacio de grupo de familias. Donde los familiares pueden también desahogarse, saber lo que, hablar de lo que significa convivir con un trastorno de personalidad y también eh, tener una psicoeducación, unas pautas de qué hacer en determinadas situaciones, eh, cómo comportarse con sus familiares. Eso se une a sesiones familiares, de pareja, individuales. Eh, bueno, todas esa, todo eso confluye en el tratamiento de la que la parte más importante son ellos. Haces mucho hincapié, mencionas mucho a las familias, uh -huh. eh, ¿qué papel juegan las familias en la Fundación Acorde, tanto en la patología dual, uh -huh. en los tratamientos, como en los trastornos de personalidad que por lo que vemos eh, son fundamentales, son un pilar básico? ¿no? Sí, es una, no solo una influencia, claro. sino a tener en cuenta como pronóstico eh, el hecho de tener apoyos, de contar con personas a su alrededor, de sentirse comprendidos de sentirse apoyados no solo por nosotros sino claro. también por las personas que tienen cercanas de haber podido formar una familia o de conservar la familia de origen que tenían es un pilar básico como tú dices imagino que nada... Es factor también de, de buen pronóstico. Entonces eh, es fundamental que las familias participen. El problema es que eh, cuando llegan a nosotros los usuarios, las familias suelen estar ya bastante eh, quemadas. Sí. Entonces, en muchos casos no, no, quieren, no quieren participar. ¿Les parece que bueno, pues que ya han pasado por demasiados uh -huh. recursos, los resultados no han sido positivos, entonces es complicado el, el conseguir que, que, que participen. ¿Qué vida puede llevar una persona que tiene una patología dual? Pues si recibe tratamiento y encima, o además lo recibe a tiempo, pues una vida pues, lo más parecido a la que podamos llevar el resto de, de personas. Okay. Eh, si no es así, eh, pues hombre, el pronóstico no suele ser bueno, no es, no es algo que remita por sí solo. No quiero decir que una persona que tiene una adicción, una persona que tiene un trastorno mental, si no recibe tratamiento, no va a mejorar. Okay. Entonces nos podemos imaginar que, que el pronóstico no es bueno. Entonces, ¿es necesario que reciban tratamiento? Sí. Yo creo que sí, que es importante. ¿Y en el caso del trastorno de personalidad, el tipo de vida que, que puede llevar una persona? Pues en este caso depende bastante de cuál es su nivel de adaptación eh, a la sociedad, a su familia. Es decir, puede haber personas que tengan ese diagnóstico o que no lo tengan y no lo sepan y pueden haber logrado llevar una vida adaptada. Pero si ha habido alguna circunstancia, algún desencadenante o alguna dificultad que no hayan podido solventar, sí es verdad que la vida en general se puede desajustar y entonces uh -huh. sí necesitan un tratamiento eh, y también necesitan eh, darse esa oportunidad, porque tratamientos existen, pero mm, uh -huh. hay veces que no se encuentran en los momentos, que las personas quieren seguir con su vida diaria sin pararse a autocuidarse, que es lo más necesario. ¿A cuántas personas estáis atendiendo actualmente en, en la fundación? Pues ahora mismo, si yo no recuerdo mal, estamos en las 34-35, uh -huh. casi, si no recuerdo mal. Uh -huh. sí. Una fundación que me imagino que tanto eh, el perfil de la persona, como los tratamientos, como eh, la propia problemática, aunque siempre hayáis estado centrado en ello, también haya ido evolucionando mucho con el paso del tiempo, ¿no? ¿La fundación? Sí. Sí, la verdad es que ha evolucionado muchísimo. De lo que éramos cuando empezamos a lo que somos ahora, no tienen absolutamente nada que ver. Empezamos. Pues ya digo, con la pequeña unidad de patología dual y uh -huh. bueno hemos ido creciendo, hemos eh, luego ha venido la, la unidad de trastornos de la personalidad uh -huh. y el alojamiento supervisado que también es importante, el, el que el público sepa que, que existe, que está ahí, es un recurso más disponible. Y por uh -huh. ejemplo, en cuanto a la unidad de trastornos de personalidad, vosotros en un inicio trabajabais con esa eh, patología dual y que eh, cómo fue el, quizá observando eh, la sociedad, viendo las necesidades, viendo eh, las personas que llegaban a, al centro, eh, decir ampliar y dar cabida a los trastornos de personalidad? Nosotros tenemos un centro que es muy grande, eh, entonces tenemos espacio más que suficiente para desarrollar distintos proyectos, entonces sí que nos planteamos cuando, cuando fundamos la unidad de patología dual el ampliar a, a otro tipo de tratamientos. En principio nos abrimos a trastornos mentales en general, pero después sí que es verdad que vimos que era necesario cerrarse, eh, ¿no? cerrarse un poquito más y, y especializarnos, porque nosotros sí. lo que buscamos es la especialización que creemos que es muy uh -huh. importante cómo se puede colaborar con, con vosotros podemos hablar de voluntariado podemos hablar de voluntariado de hecho estamos en plena campaña de voluntariado eh, podemos hablar de voluntariado de distintas clases uh -huh. pues se puede colaborar con la fundación eh, yendo a contar experiencias personales propias que es muy importante pues para que nuestros usuarios vean lo que es pues eso una persona que lleva una vida fuera de, de, del circuito uh -huh. de, de los trastornos mentales eh, voluntariado por ejemplo a nivel educativo, eh, ahora mismo hemos empezado también eh, el año pasado con profesores que están viniendo, profesores maestros que están viniendo a, a dar clases a, a usuarios nuestros eh, pues para, que, para que puedan luego eh, presentarse a, a pruebas de acceso libre, etcétera, etcétera. Eh, se puede hacer también pues, colaborando a la hora de buscar información eh, para redes sociales y demás. Hay, un, la, hay una gran cantidad de actividades que se pueden hacer de voluntariado con la, con la Fundación y en la, propia, en la propia página web nuestra eh, se puede encontrar información en ese sentido. Una página web en la que también imagino que, lógicamente, se pueda saber más, quizá volver eh, uh -huh. persona que nos esté viendo, quizá uh -huh. por ellos mismos, por algún familiar, por algún amigo, eh, que se pueda saber más sobre la Fundación y sobre el trabajo que hacéis, sobre cómo ponerse en contacto con vosotros. ¿no? Sí, muy sencilla, además, fundacionacorde.com. y Victoria, ha sido un verdadero placer teneros en contigo, Cantabria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por gracias. invitarnos. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.